nosotros vamos a revisar, porque el nombre de Tiburones Rojos es del gobierno del estado. O sea, hay un convenio con quien lo administra de mantenerlo en primera división. Entonces revisaremos las cláusulas. Hasta ahorita el dueño no ha recurrido a nosotros para cualquier cuestión de auxilio. A nosotros sí, lo digo aquí públicamente, nos interesa mucho que se mantenga un equipo de primera división en Veracruz. Mira, no, no, el acuerdo con el gobierno de Veracruz, del quien es actual dueño del equipo, fue que lo mantuviera en primera división, que nosotros le dábamos esa concesión, no cobramos nada por eso. El beneficio que nosotros obtenemos de que haya un equipo de primera división jugando cada fin de semana, o en una semana, en el periodo de una semana, al menos una vez en Veracruz, pues hay una derrama económica.